Bueno, pues hoy hemos mantenido un encuentro con el alcalde de La Laguna y con la presidenta del Cabildo de Tenerife para hablar de diversos asuntos, entre ellos de la mejora de las infraestructuras, de las carreteras, por supuesto, de la mejora de la movilidad. Hemos hablado de la prioridad que ha marcado el Gobierno de Canarias junto con el Cabildo Insular y que comparte también el municipio, que es la obra de Guamasa hasta el aeropuerto, ese tercer carril en sentido descendente que estamos impulsando, que ya tiene declaración de impacto ambiental, que estamos ultimando el proyecto con esos condicionantes de la declaración de impacto ambiental para poder licitarlo dentro del marco del convenio de carretera. Una obra prácticamente de 60 millones de euros que va a mejorar la movilidad de manera clara, porque va a mejorar la capacidad de la TF5, de la Autopista del Norte, en sentido Santa Cruz, desde Guamasa hasta el aeropuerto. Una actuación que, como digo, está ultimándose, que ya tiene proyecto, que tiene declaración de impacto ambiental y que, por tanto, podremos licitar en el marco, insisto, de este convenio que estamos ahora mismo ejecutando. También hemos hablado de otras actuaciones, como la circunvalación de La Laguna, una obra muy importante también, que también la Consejería lleva tramitando en los últimos años, que todavía no está madura para poder licitarla porque requiere precisamente adaptar el proyecto a los condicionantes de la declaración de impacto ambiental, condicionantes que seguimos trabajando en ello. De hecho, recientemente hemos recibido ya el proyecto de biodiversidad que era necesario como la declaración de impacto ambiental. Está pendiente de que Biodiversidad del Gobierno de Canarias emita informe favorable para continuar con el proceso de tramitación del proyecto y será una de las actuaciones probablemente de mayor envergadura, no solo de la isla de Tenerife, sino de toda Canarias. Y esa obra también es una obra importante para la mejora de la movilidad, pero, como digo, vamos a priorizar aquella que está más madura, más avanzada, como es esta ampliación de carril entre Guamasa y el aeropuerto. De esas actuaciones hemos hablado. Además, también hemos hablado de políticas de vivienda, que también es competencia de la Consejería, de cómo podemos seguir pues priorizando las políticas de vivienda, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias y concretamente en La Laguna. Y, en definitiva, hemos hablado de otros asuntos que seguramente la presidenta del Cabildo y el alcalde les podrán informar. Pues hoy se ha celebrado una importante reunión con el alcalde de La Laguna, el presidente del Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Obras Públicas y Viviendas del Gobierno de Canarias. Una reunión muy productiva en la que hemos llegado a varios acuerdos. El primero de ellos, la importancia que tiene la ciudad de La Laguna, la segunda ciudad de Tenerife, respecto a los varios asuntos, vivienda, movilidad, y también tenemos que recordar que el próximo 2 de diciembre se cumple el 25 aniversario de su declaración como ciudad patrimonio de la humanidad y todas las actividades y actuaciones que se van a realizar en torno a ese aniversario y esa celebración. Lo más importante, probablemente lo que nos ha llevado más tiempo, es los acuerdos que hemos alcanzado en materia de carreteras y en materia de movilidad. Como ustedes saben, hay un proyecto que para nosotros es prioritario de cara a dar fluidez a la TF5 y también dar una solución a la ciudad de La Laguna, es esa variante y también la ampliación del tercer carril desde Los Rodeos, desde Guamasa hasta Los Rodeos. En un primer momento habíamos planteado la realización por parte, la ejecución por parte del Cabildo de Tenerife, pero finalmente será el Gobierno de Canarias quien ejecute este proyecto por importe, como ya ha dicho el consejero, de 60 millones de euros y que podría estar en disposición de licitarse ya en el primer trimestre del año que viene, con un plazo de ejecución de en torno a unos 24 meses. Es decir, una obra que podemos abordar con relativa celeridad, dando respuesta a la ciudadanía. Y en paralelo, seguimos trabajando en la variante, una obra de gran envergadura, como ustedes recordarán. Esa variante es en túnel por un importe de 500 millones, pero que en el presupuesto del Gobierno de Canarias está contemplada una partida presupuestaria para seguir trabajando en ese proyecto, porque es el cierre definitivo del anillo insular. Algo a lo que no renuncia desde luego La Laguna y tampoco renuncia la isla de Tenerife. Además, es un proyecto que permite a la ciudad de La Laguna, digamos que cerrar esa herida que supone el paso de la autopista a la altura de la ciudad. Y por otro lado, hemos hablado de las obras que tenemos en este momento en ejecución y que van a estar también contempladas en el presupuesto del Cabildo de Tenerife. Son obras
que no son en la TF5, en la arteria principal, pero sí son muy importantes para la ciudad de La Laguna. Estamos hablando de la calle de la República Argentina, estamos hablando de las actuaciones en la TF13, que conecta toda la zona de Bajamar, de Punta del Hidalgo con La Laguna. También estamos hablando de la TF12 y, por supuesto, en el día de hoy, de completar ese anillo peatonal que va a resolver una parte importante de los problemas de tráfico en la TF5 y en La Laguna. Con lo cual, son muchos los proyectos de carreteras, de infraestructuras, inversión importante que tiene el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en la ciudad de La Laguna para dar respuesta a los problemas de movilidad. Y por otro lado, hemos hablado también de la política de vivienda. Como saben, hoy hemos podido visitar dos promociones importantes de vivienda. En La Laguna tenemos la situación de las Chumberas, pero también otras promociones que estamos impulsando, así como proyectos que tenemos en común junto con el Gobierno de Canarias. Y bueno, y en definitiva, esto, junto con el año de actividades que entre todas las tres administraciones vamos a conmemorar ese 25 aniversario de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Bueno, en primer lugar quiero destacar el compromiso que tienen las dos administraciones con el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Estamos hablando de cuestiones tan relevantes e importantes como la vivienda, como la movilidad, como nada más y nada menos que ese aniversario que ya ha trasladado la presidenta del Cabildo, que vamos a cumplir esos 25 años teniendo esta distinción de ciudad patrimonio, y la aportación económica que van a hacer estas administraciones para con el municipio lagunero. Cuando hablamos de vivienda, hablamos ya de conclusiones claras. Hemos tenido una clara aportación de suelo por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Todo el terreno municipal que puede tener edificación de vivienda pública lo hemos cedido ya al Gobierno de Canarias a través de el ICABI y también, por supuesto, de Visocan. Eso quiere decir que en los próximos meses y años podremos disponer de vivienda pública. Estamos hablando de una gran demanda de la ciudadanía. Por supuesto, hablamos de uno de los principales problemas que tiene la isla de Tenerife en cuanto a la movilidad. Destaco la relevancia y la importancia que tiene para la presidenta del Cabildo y, por supuesto, para el consejero el cerrar el anillo insular de Tenerife. Y en cuanto a la aportación que puede hacer el municipio de San Cristóbal de La Laguna, como alcalde quiero destacar no solamente ese compromiso que ya he dicho, sino la aportación tanto en el presupuesto que vamos a tener para el próximo año, como también las aportaciones de 50 millones de euros para el túnel de la Gorgolana y los 60 millones de euros que van a aportar desde el Gobierno de Canarias para ese tercer carril. Es decir, estamos hablando de ya cuestiones que están sobre la mesa, no de supuestas ideas sin concretar. Es importantísimo hablar también de la relevancia que va a coger la ciudad en los próximos meses, con esa aportación tanto directamente de la presidencia del Gobierno de Canarias, como también de la propia presidenta del Cabildo, que va a estar pues haciendo una aportación importantísima para que toda la programación que tenemos disponible para la ciudadanía en el próximo año sea una realidad. Sabemos que estamos de aniversario, pero sobre todo sabemos también que la ciudadanía no solamente se va a conformar con actividades en la vía pública, sino en realidades. Las políticas que intentamos llevar a cabo las tres administraciones son compromisos y peticiones de la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos de que este es el camino, más allá de la confrontación, de la continua guerra que existe. Yo quiero poner en valor hoy esa predisposición de las dos administraciones supramunicipales. Es importantísimo que entiendan las necesidades del municipio de San Cristóbal de La Laguna, porque cuando hablamos de movilidad, el nudo gordiano, la gran dificultad que tiene esta isla en el área metropolitana, se concentra en la entrada y salida de La Laguna. Ahí está el trabajo que se está realizando por parte del Cabildo, esa rotonda del Padre Ancheta, que va a solventar un gran problema, uno de los puntos negros que tiene la ciudad a su entrada y salida, como ya he dicho, pero otros enclaves que también se van a beneficiar de estas grandes obras que vamos a ver en los próximos años. Así que compromisos adquiridos al principio de mandato que están corroborados por las administraciones supramunicipales, ahí está, reitero, esas aportaciones económicas y sobre todo esas obras necesarias para modificar la movilidad dentro de la ciudad y también en el entorno de la isla. Con estas obras vienen a dar una solución a esa gran cicatriz, esa gran grieta que tiene la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y que, por supuesto, bueno, pues
ponemos nosotros ahí el punto, porque entendemos que lo ha entendido perfectamente el presidente del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo, su consejero, y para nosotros hoy es un día muy importante. Los laguneros y las laguneras tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de conseguir esos compromisos cuando nos presentábamos a las elecciones y también después de la firma de ese acuerdo de gobierno que tenemos en el municipio, que da estabilidad y que tiene ya sus frutos.